Durante los 90s, muchos programas de televisión llegaron para convertirse en grandes éxitos. Todos recordamos al programa Laura en América, con la inolvidable presentadora Laura Bozzo. ¿Cómo pasó Laura de estar en la cumbre del éxito, pasar a escándalos, problemas con la ley, al olvido? En el siguiente video lo sabremos. Laura Cecilia Bozzo Rotondo nació en Lima un 19 de agosto de 1951. Realizó sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio Sagrado Corazón, en el distrito de San Isidro. Más tarde ingresó a la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y se trasladó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde recibió el título profesional de abogada. Realizó estudio de posgrado en filosofía en la Universidad Central de Caracas, Venezuela, y recibió un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas. Durante el primer gobierno de Alan García, en 1997, ingresó al área de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Cultura, donde fue nombrada directora técnica del Instituto Nacional de Cultura, hasta octubre de 1990. En 1992, fue elegida regidora del Consejo Provincial de Lima, en el periodo de 1993 y 1996. Laura ingresó en el mundo de la televisión con el programa Las Mujeres Tienen la Palabra en 1994. En 1996, el programa fue cancelado y pasó a conducir un pequeño programa de entrevistas llamado Laura. Meses después, la cadena RBC quedó desactivada. Luego pasó al programa Intimidades en 1997. Laura Bozzo es contratada por América Televisión, donde lanza el programa Laura en América. Este programa se centraba en casos que representan problemas de familia de los sectores más golpeados de la sociedad. El programa contó con una gran popularidad, sobre todo en los sectores más pobres. Pero desde el principio de su emisión, fue criticado por exponer estos problemas entre participantes y penalistas. Diferentes sectores de la prensa sospecharon que lo que se mostraba en su programa era totalmente falso o un montaje. Sin embargo, Laura desde el inicio negó tales acusaciones y expresó que los testimonios presentados eran reales. La popularidad del programa durante estos años llegó a su máxima popularidad y fue comprado por la cadena Telemundo para retransmitirlo en el extranjero. Laura en América se transmitió en Perú por última vez en julio del año 2001. Meses después de la cancelación del programa Laura en América, América Televisión en el 2001, Laura intentó viajar a Miami en el año 2002 para grabar unas promociones para su programa que continuaba emitiéndose por Telemundo, pero fue detenida por mandato de la justicia peruana al estar abierta una investigación por su relación con malos negocios con el gobierno. En el año 2002, la justicia peruana ordenó arresto domiciliario a Laura. La presentadora se mudó al estudio de televisión, desde el cual grabó los programas para ser transmitidos en el exterior por la cadena Telemundo. El programa cambió de nombre a Laura, y con este ganó gran popularidad en el exterior. En octubre del año 2007, anunció Laura en Acción, programa que fue estrenado en enero del año 2008. En el año 2009, se trasladó a México, y en junio de ese mismo año, estrenó su programa Laura de Todos por la cadena TV Azteca América. La presentadora se casó con el abogado Mario de la Fuente en 1980. Fruto de este matrimonio nacieron sus hijas Alejandra y Victoria. Luego de 20 años de matrimonio se separaron. En el año 2000, causó polémica al iniciar una relación sentimental con el argentino Cristian Suárez, 24 años menor que ella, y ex integrante del grupo musical argentino Complot, finalizando la relación en julio del año 2017. A raíz de la condena que obtuvo Laura en el 2002, el gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa para ingresar a su país. Hasta la fecha, Laura sigue impedida de poder entrar a Estados Unidos, a pesar de que ha solicitado la visa en varias oportunidades. Al momento de su liberación, personajes de la cadena Telemundo como Carmen Llobet y Ana María Polo viajaron a Perú a felicitarla. La celebración fue transmitida en vivo como parte de un programa especial de la cadena. Años más tarde, sectores de la prensa recibieron información que confirmaba que el equipo de producción de Laura
reclutaba a sus invitados desde los barrios más pobres de la ciudad, ofreciéndoles dinero para actuar en pantalla. Un primer reportaje de la periodista Elsa Úrsula hablaba sobre este hecho. La investigación termina mostrando la verdad. Todas las historias eran falsas. Pero esto no es puesto a la luz, hasta tiempo después en la revista Somos y luego en televisión. Laura siempre negó todo esto. Sin embargo, en el año 2023, reconoció que existieron casos inventados por falta de investigación. La recordada Laura Bozzo de Laura en América, así luce en el 2024, a sus 72 años. A pesar de todo su logro obtenido en televisión, luego de ver el video, nos queda un gran interrogante a todos. ¿Serían cierto o no los casos que presentaba en Laura en América? ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjanos tus comentarios. Gracias por estar aquí.